cinco libros conocidos también como la ley. Leemos la palabra de Dios, mis amados, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Estamos ahí? Dice el Señor: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré y os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu pueda bendecir esta palabra, Señor, que acabamos de leer. Señor, toma control de cualquier cosa que nos quiera entorpecer la comunión perfecta, Señor, y que esta palabra quiere hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. ¿Vas a seguir o te vas a rendir? Así hemos titulado la meditación, hermanos, y queremos con este mensaje que aprendas que para ser parte de los planes de Dios es necesaria la confianza en Él. Amén. Dios no te puede hacer parte de los planes que Él tiene para nosotros, la iglesia, si tú no tienes confianza en Él. Número dos, tienes que tener confianza, tienes que tener valentía en todas las circunstancias adversas que se te puedan presentar. Diga problemas, por favor. No los podemos obviar dentro del cristianismo, pero sí podemos estar seguros que dentro del cristianismo los problemas permitidos por Dios tienen un propósito. Entonces, si yo quiero ser parte de los planes del Señor, en primer lugar yo necesito tener de Él confianza. Número dos, necesito ser valiente. Y número tres, necesito tener la certeza que el Señor es más grande y poderoso que cualquier problema. Dios es más grande y poderoso que cualquier limitante. Estamos viendo, o para que usted conozca un poco el contexto de esta historia, usted sabe que Dios en su tiempo dijo, se acordó del pueblo de Israel que estaba de esclavo en Egipto. Pasaron 430 años, 30 años libre y 400 años de esclavo, y dijo: he oído el clamor, he oído la súplica, y les mandó a Moisés. Y él trazó un plan, diga plan. Trazó un plan, un día que lo iba a sacar de Egipto y un día que iban a llegar a la tierra prometida. Pero en ese trayecto, mis amados, algunos decidieron seguir, continuar, porque confiaban, porque eran valientes y tenían la certeza de que Dios no falla. Pero otros desistieron, y yo no quiero que sea usted de esos que desisten de los planes del Señor. Entonces, si lo traemos un poco a nuestro contexto ahora, tal vez usted sabe que nuestra tierra prometida es el cielo, no es aquí en la tierra. Y en ese trayecto, en ese peregrinar, vas a necesitar la confianza, la valentía y la certeza. Hermanos, en la vida como creyente nunca hay que darse por derrotado, hay que morir peleando en fe. El eslogan de nuestro pastor general es: nunca te rindas, Juan 15:7. Nunca te rindas. ¿Cómo vamos a morir nosotros? ¿Peleando en qué? En fe. Amén. Nunca, mis amados, nos tenemos que dar por derrotado. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos esos fracasos, todas esas pérdidas que usted ahorita lo ve como una pérdida, no se preocupe, al final Dios sabe lo que va a hacer con su vida. Pero por favor, muera peleando en fe. No deje de creer, no deje de confiar, no se acobarde y tenga la certeza que tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Amén, gloria a Dios. Mire, en todo trayecto como parte de los planes de Dios es importante cuatro cosas. En todo trayecto, usted, como le decía, mientras Cristo no venga por su iglesia, o mientras usted no se adelante, o yo me adelante, no nos graduemos, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos no le tenemos miedo a la muerte.
Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a estar ausentes en el cuerpo, pero vamos a estar presentes al Señor. Usted cuando fallezca acá, tal vez a los que nos quedemos aquí no vamos a quedar tristes, ya no le vamos a ver, etcétera, su familia. Pero cuando usted abra los ojos, hermano, usted va a ver cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Él fue el que pagó por mí un precio en la cruz del Calvario, y por él estoy, gracias a Dios, aquí en el cielo. Y si usted se va a buscar en ese libro de la vida del Cordero, y ahí va a aparecer, ahí aparece su nombre, mis amados, escrito con esa preciosa sangre de Jesucristo. Pero mientras en ese trayecto, recuerde por favor que estamos hablando del trayecto del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, pero en todo trayecto, como parte de los planes de Dios, va a ser importante, número uno, confiar en la visión de Dios. Amén. ¿En qué vamos a confiar? ¿En la visión de quién? De Dios. ¿En la visión de quién? De Dios. Moisés, no se le ocurrió a él libertar a su pueblo, Dios lo mandó. Moisés no buscó esa ruta más larga del desierto, fue Dios quien se la dio. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros, mis amados, en los trayectos de los planes de Dios? Número uno, confiar en su visión. El Señor tiene sus maneras para darle continuidad a sus planes. Imagínese ahorita, nuestra iglesia tiene 39 años, ¿sí? Y lo que es de Cristo permanece. ¿Cuántos están seguros que la iglesia, el tabernáculo de Hollywood, es un proyecto de Dios? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Le voy a explicar parte de nuestra historia, que me imagino que nuestra iglesia central se rodeó de personas que en un principio no creían. No creían hasta dónde iba a llegar. Se movieron, se rindieron, se apartaron. Sí, se volvieron parte de otra iglesia. La de nuestra no fue la excepción. Cuando iniciamos, hermano, había un edificio allá por la Fontaine y la Virgil. Ahí empezamos ya a rentar y a figurar pues como una iglesia. Los primeros 2 meses, hermano, no alcanzamos a pagar la cuota. Y los 7 hermanitos que estábamos ahí, teníamos que prestarnos $200 cada uno. Y yo estoy más que seguro que no les pagué. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? No nos pagamos. ¿Y cómo? Si no daba. No daba. Más que bien tacaños los hermanos de allá, aquí ya no, hermano, es otra onda aquí, ¿verdad? Pero allá no alcanzamos. Y entonces había un hermano que muy gentilmente nos había prestado por 2 meses lo que era el equipo de sonido, porque no teníamos sonido, no teníamos micrófonos inalámbricos, no teníamos nada, hermano. Veníamos, como le decía, emergiendo como el ave fénix. Ahora, pero como este querido hermano era parte, estaba involucrado en las cosas, empezó a notar que esto iba para atrás, pues. Vea que el primer mes $800, el segundo mes nos hacían falta 1,200. De repente se nos desapareció. Y logramos agendar con el pastor general y el pastor junior que pudieran estar en nuestra inauguración de la iglesia. Por primera vez, padre e hijo inaugurando una iglesia en Estados Unidos. Y una gran bendición. En eso empezó a manifestarse el Señor y a ver Dios a confirmar, a manifestarse que tenía un propósito para esta comunidad: levantar un tabernáculo. Y empezamos a escuchar testimonios como: nosotros habíamos estado orando, pedíamos una iglesia y un pastor bien bonito y Dios nos cumplió. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero este hermano se nos desapareció, o otro hermano que nos ayudó con fueron tantas llamadas que no cabíamos en ese lugar porque era para unas 50 personas lo más. Todavía hay que algunos que Kimberly, por ejemplo, fue la primera conversión allá en Escuela Bíblica. Luego empezamos nos movimos a otro edificio allá por la Western y la Lemon Grove. Y en ese traslado, el hermano se nos desapareció. Ya no le llamábamos, no me contestaba.
De repente le visitaba, tocaba la puerta, no me abría. Dije yo, ¿y qué habrá pasado? Y se acercaba el tiempo que le teníamos que devolver el equipo de sonido. Y de repente apareció entre semana y me llama y me dice: Pastor, ¿cómo estamos? Quería ver cuándo me va a entregar el equipo de sonido. ¿Cómo no, hermano? Le digo, mire, y yo me moría las ganas de testificarle cómo Dios, sobre esos dos primeros meses caminamos un poco raros, y hasta el día de ahora podemos decir como Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria a Dios. Aventuras, hermano. Y entonces yo me complací y le digo: Venga, quiero darle un tour a nuestras nuevas instalaciones. Y entró, y cuando vio la fachada del edificio, muy elegante, un piso, los hermanos que lo trapeaban y lo barrían, decía: Este piso es bien agradecido, este es piso igual que mi marido, decía la hermanita, ¿va?, que con nada agarra brillo. Y empezamos nosotros ahí, y de repente el hermano me dice: Pastor, pare, me dijo, no soy digno que me siga hablando de este proyecto. ¿Por qué? Le digo. ¿Sabe por qué yo me fui? Me dijo. ¿Por qué, hermano? Le digo, ¿por qué se fue? Es que cuando yo vi que ustedes no pagaron los primeros dos meses, dije, después a mí me va a tocar también prestarle y el pastor no paga. Hermano, cuando los proyectos, en todo proyecto, como parte de los planes de Dios, es importante confiar en la visión. El tabernáculo, el dueño no es Edwin. El tabernáculo, el dueño no son los de la directiva. El dueño se llama Jesucristo, quien ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Y si es de Dios, Él lo va a sostener. Y si es de Dios, Él lo va a sacar adelante. Y si es de Dios, mejor sea parte de Él y no se salga. No se salga, no ande rebotando. Tiene que aprender a confiar en la visión de Dios. ¿Por qué le digo? Porque en ese trayecto hubieron rebeldes. Gracias a Dios, en nuestra iglesia nunca hemos tenido hermanos rebeldes. Nunca. Hipócrita me vi, pero no importa, nunca. Personas que dudan, que creen, no, hermano, por favor. En todo trayecto, como parte de los planes de Dios, es importante, número uno, confiar en la visión. Confiar en la visión. ¿Por qué, hermanos, muchos somos parte de la Misión Bautista Internacional? Porque sabemos que esa obra no es del hermano Toby, es de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, mis amados, aunque la gente nos critique y nos diga que nosotros idolatramos al pastor y que no sé qué, un montón de cosas, pero sabe, ahí está la presencia de Jesucristo. Y prueba de ello, mis amados, es que Dios ha cambiado nuestras vidas. Muchos acá éramos alcohólicos, drogadictos, andábamos en adulterio, no teníamos trabajo, estábamos enfermos, y en ese pedacito de cielo encontramos una oportunidad más para seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Y por qué confiamos en la visión de Dios? Mire, en los planes, mis amados, por ejemplo, Moisés tuvo su participación, pero no llegó. Pero Dios ya tenía que a otro preparado para que le diera continuidad. Porque cuando las cosas de Dios, cuando las cosas son de Dios, hermano, permanecen. No se preocupe. ¿Cuál es nuestra parte? No movernos, no rendirnos, confiar y tener la certeza que Dios, mis amados, después de un Moisés, siempre levanta un Josué. Siempre. Entonces no se preocupe. Es parte. En todo trayecto, como parte de los planes de Dios, es importante confiar en la visión de Dios. Pastor, mire, y en mi trayecto, en mi familia, y si mi marido se me va, no se preocupe, hermana, Dios le va a mandar a ese Josué. Y más joven. Bueno, sigamos pues. Número dos. En todo trayecto, como parte de los planes de Dios, es importante confiar en el líder puesto por Dios. Confiar en el líder puesto por Dios. La manera soberana que Él tiene de elegir a las personas, aunque hay veces a nosotros no nos parezca. Yo creo que muchos acá, incluyéndome a mí no me ha parecido ciertas decisiones, ciertas elecciones o ciertos pastores que están detrás de un púlpito. Porque tal vez conozco sus sinvergüenzas, tal vez conozco sus mediocridades.
Hermano, un montón de cosas. Pero ¿qué dijo Jesús? El que no es con nosotros es por nosotros. Y todavía me voy a mi poca experiencia. Yo me agarro de Gamaliel. Lo que es de Dios permanece. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Entonces es importante que en todo trayecto, como parte de los planes de Dios, hay que confiar en el líder que Dios ha puesto. ¿No recuerda usted cuando le dio lepra a María por haber criticado a Moisés? ¿No le pareció que es hermano, mira, a mí no me gusta ese gusto que vos tenés? Como hay mamás, vea que te gusta, ay, a mí no me gusta, niña, para vos. Muchas veces nosotros perdemos la visión. Cuando usted esté completamente seguro que un proyecto viene de Dios, no se preocupe, hay que confiar en su soberanía. No se, nada sucede sin que Dios no lo permita. Y por eso a mí una de las cosas que me encanta, porque el pastor general es uno de los más sinceros que yo he conocido, que habla sin pelos en la lengua y tiene la valentía de hablar de frente los errores y decir quién es él. Porque habemos muchos pastores que somos unos grandes hipócritas. Ahí nos subimos aquí, ahí siento la... Y son unos grandes sinvergüenzas. El pastor no, me encanta la manera sincera y dice, el mayor milagro del tabernáculo central no son los miles de miembros que tiene, no son las más de 600 iglesias solo en el país. El mayor milagro, dice, es que me escogió a mí. Y tiene toda la razón. Así que Dios ha hecho gran milagro. ¿Por qué? Porque también lo ha elegido usted para que sea parte del tabernáculo. Amén. ¿Cuántos sinceramente reconocemos que delante de Dios no somos buena pieza? Gloria a Dios. Y si podemos hablar de un montón de cosas. Pero sigamos, pues no hablamos de pecado. Tienes que confiar en el líder puesto por Dios. Si usted considera que usted asiste a la iglesia y usted no le parece el pastor que está al frente, yo le invitaría a que busque un pastor y que crea en él. Pero usted viene y quiero ver qué dice, quiero criticar. Hermano, no se viene a edificar, se viene a que el diablo le robe la palabra de Dios a su vida. Porque no creo que Dios en 6 años, si yo no fuera parte de esto, ya me hubiera quitado, ya me hubiera deportado. Porque yo no puedo ir igual que usted a Tijuana. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar, no se preocupe. Confiar. Número 3, porque lo veo como parte de los planes de Dios. Nunca quebrantar la unidad. Nunca quebrantar la unidad. Eso es bien importante. En el trayecto de Israel a la tierra prometida, cuando venían del reporte los 10 príncipes y dieron malas noticias, empezaron a influenciar a los demás. ¿Y sabe qué le dijeron? ¡Regresémonos a Egipto! ¡Vámonos! ¿Qué estaban haciendo? Dividiendo. ¿Qué estaban haciendo? Dividiendo. Hermano, la división y la resta son las matemáticas de Satanás. La suma y la multiplicación son las de Dios. Por eso nosotros siempre hemos dicho, hermanos, por favor, tiene que aprender a tener ética como cristiano. Pero nunca, mis amados, si por algo nuestros 39 años de historia como iglesia central, hermano, como parte de esa historia, si yo llevo más de 20 años de pastor, hermano, y nunca en mi corazón he sentido traicionar a mi iglesia, porque he creído que ese proyecto es de Dios, porque he creído al hombre que Dios eligió, porque he confiado en ese líder que eligió, y nunca voy a quebrantar la unidad. Nunca. Cuando yo me vine, mis amados, y todo la otra iglesia, había una inversión como de $74,000. Yo le dije al pastor, pastor mío, todo eso está a mi nombre, ¿cuándo firmo? Porque yo, eso, porque nosotros no deberíamos de trabajar al hombre, nosotros le trabajamos a Dios. Pero en nuestra historia de estos 39 años, tristemente, han habido ciertos pastores que no les ha parecido una amonestación, un regaño, una exhortación, una suspensión. ¿Y sabe qué hacen? Se hacen dueños de la iglesia.
Conocemos muchas obras allá, mis amados, que han quebrantado ese principio de la unidad. Espero que hasta que Cristo venga, mis amados, nosotros orgullosamente seamos una iglesia no filial del Tabernáculo Central, sino una célula hija, mis amados. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor. Número 4, en todo trayecto como parte de los planes de Dios es importante mantener un espíritu de conquista y no conformista. ¿Me está oyendo? En este trayecto, si usted quiere ser parte de este proyecto, yo quisiera que estuviera la directiva, todos los líderes, todos los servidores y todo buen miembro de parte del tabernáculo. Hermano, usted tiene que tener un espíritu de conquista y no de conformista. Tiene que abrazar la visión. Tiene que amar el ser de los primeros en la iglesia. Tiene que amar ser de los hermanos que están adelante de las bancas, no de último. Tiene que amar, servidor, andar viendo qué más hace. Venir temprano a revisar. Ve, ahí hay unas flores caídas, las voy a recoger. Ve, quiero ver si han dejado algunas cosas. Quiero ir a barrer parqueo. Quiero revisar mi ministerio de media. No venir 5, 3 minutos antes o venir 15 minutos después. Por favor, mejor siéntese. Porque no es parte de una misión, de una visión. Tiene que tener un espíritu de conquista y no de conformismo. La superación es importante. ¿Me está oyendo? La superación es importante, la mejora continua es importante. Algunos acá que Dios no te va a bendecir porque no quieres cambiar esa tu cultura mediocre de llegar tarde, esa tu cultura de mentir, de ser un gran irresponsable. No, así no vas a avanzar. Mis amados, es importante mantener un espíritu de, ¿qué le dije? De conquista. Que se nos van a presentar retos. Yo estaba analizando, fíjese, en el edificio anterior habían muchos aves de mal agüero, hermanos que en vez de decir algo bueno siempre dicen algo malo. Ah, es que no vamos allá porque no hay parqueo y bien oscuro. Y que mire, pues yo tengo que dejar. Ahora, hermanos, tenemos más de 70 parqueos durante toda la semana y no vienen esos mismos que hablaban. O sea, qué triste, ¿verdad? Yo me gozo cuando veo a algunas hermanas manejando de retroceso en el parqueo. Apártese, apártese, le digo, apártese. Ahí viene la hermana. Hermano, ¿sabe qué son esas personas? Solo buscan una excusa para esconder su mediocridad. Si usted es un líder y anda buscando una excusa para su mediocridad, no se vaya hablando mal de la iglesia. El problema es usted, hombre. No se vaya andando, ay, el pastor no me quiere, ay, el pastor está cambiando, qué turbio se está volviendo. No, hermano, lo que pasa es que no te gusta el orden, no te gusta ser confrontado con tu mediocridad. Pero sigamos, hermano. Entonces, mire, en todo trayecto como parte de los planes de Dios hay 4 cosas importantes. Dijimos, número 1, confiar en la visión de ¿quién? Este ministerio, el timón lo lleva a Jesucristo. No se preocupe, nada sucede si no es la voluntad del Padre. No se preocupe. He visto cosas en nuestra iglesia y a Dios no se le escapa nada. Confíe en la visión de Dios, confíe en el líder que ha puesto Dios. Nunca quebrante la unidad. Aquí tengo varios estudiantes del Colegio de Teología. Ya les dije yo, el día que ustedes sientan el llamado, vayan a plantar una iglesia. No que tengo 20 y 10 ovejas son del tabernáculo de Hollywood, de ahí me las traje. No, eso se llama división. Y hay de ustedes que dicen a estos hermanos. Ay, ve y van detrás de Miguel. Les va a cobrar más diezmo. Ay, dicen a este Edwin Portillo. Ustedes no nunca han visto enojada a la hermana Joana. ¡Ah! Ay, y ustedes dicen a Yuri. ¡Ah! Ahí ve. Si siguen a la hermana Celina, porque está estudiando teología también. Ay, si ustedes siguen al Salón del Reino de los Testigos de Jehová Helio. Ay, de usted. Sí, hermano. Mira, venite para acá. No, hombre. Tengamos, mire,
Qué sano es nuestra iglesia, mis amados. Donde acá, el que está aquí y es parte, ha sido de manera voluntaria y que el Espíritu Santo le ha convencido que esta obra es de Dios. Gloria al Señor. ¿Vas a seguir o te vas a quedar? Así se llama el sermón. ¿Vas a seguir así? ¿Te vas a quedar o vas a continuar? Levantate, sacudite y sigamos. Eso es lo que nos ha enseñado por 39 años nuestro pastor. De que salgo, salgo. No me muevo, no me rindo. Hay que pelear la buena batalla. ¿Qué puede provocar si te dejas mal influenciar por los derrotistas? Mire, 10 personas afectaron toda una nación. 10 personas afectaron toda una nación. Si tú te permites influenciarte por derrotistas, o sea, por ejemplo, a mí que me molesta aquellas hermanitas que le andan pidiendo la opinión al marido. ¿Y cómo me veo? ¿Cómo me veo? No, ¿cómo se ve usted? Que es lo importante. ¿Cómo se ve? Y no, todavía me voy a ir al cielo y le voy a preguntar al Señor por qué las hermanas se ven, les gusta un espejo grande, se ven de frente y de perfil. No, allá voy a saber. Para mí es un misterio. Siempre se ven aquí y así. Saber. Pero bueno, sigamos. Son misterios. Y si el hombre les dice: ay, mira vos, a ese pantalón no se te ve bien, empiezan a llorar. Ay, Juan Alberto, yo lo compré para vos. Ya no vamos a comer. Y allá te lo meto. Abrí, Juanita. No es que me dijiste que me quedó mal el tinte. Abrí, hombre. No, lo importante no es lo que la gente piense. Lo importante es cómo usted se siente. Y por favor, siéntase un príncipe o una princesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si te dejas influenciar por un derrotista, te puede quebrantar tu estado emocional. Yo conozco personas que andan una baja autoestima porque tristemente han permitido penetrar palabras aquí hirientes a su corazón. Como con la que otra que ando es mejor. Con la otra que ando come menos que vos. Y ya usted con una gran gastritis. ¿Cómo, hombre? Pero como tú permites que los derrotistas, te digo por qué. Porque Dios es un Dios de justicia. Y si tú estás haciendo las cosas bien, Dios se va a manifestar en tu vida. Así que, por favor, tienes que tener cuidado. En este trayecto salieron unos que empezaron. Si usted me acompaña en el 14:1 dice: entonces toda la congregación, en el contexto ya viene el reporte de los príncipes, y dijeron: ay, es tierra que fluye leche y miel, pero nosotros no vamos a conquistar eso. Y dice en el 14: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, ¿qué dice? Mire, hermanita, aquí está usted cuando llora por Chepe. Mire, lloró toda aquella noche. Hermanas, así con sinceridad, ¿nunca han llorado por un hombre? ¿Solo Omar ha hecho llorar a la Evelyn? ¿Nunca ha llorado por la niña? Mis ojos te han visto llorar por la Johanna, Edwin, deja de estar inventando. Mis ojos te han visto llorar, Toñito, por la Lupita. Mis ojos, Francisco, te han visto llorar por Yuri. Mire, hermano, ¿dónde estuvo el error? Permitieron que todos esos malos, esos informes derrotistas penetraran y pasaron llorando. ¿Cuánto dice? Toda la noche. Yo siempre he creído, si usted es un hijo de Dios, si usted se porta bien y la persona no quiere estar con usted, la otra que se va es la que se está perdiendo la gran bendición. Pero no quebrantes tu estado emocional. Dice que lloraron toda la noche. Número dos, ¿qué te puede provocar si te dejas mal influenciar por los derrotistas? Te puedes convertir en una persona trágica.
Diga trágica, por favor. Personas trágicas. Si usted se deja influenciar por los derrotistas. Niña que fue a hacer el examen, sí, mire, va a salir mal allá, a ver. Mire, y fue a aplicar a esa compañía, sí, no le van a dar si yo ya fui. Mire, y está intentando otra vez tener marido. No, ya la va a dejar porque a mí me dejaron también. Los derrotistas, mis amados, siempre influencian para que otros se vuelvan trágicos. Miren el versículo 2. ¿Y qué dice ahí? ¿Y se qué? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación. Mire lo que dijeron, lo que expresaron. ¿Cómo dice ahí? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Trágicos? Hay algunos acá que, mira, me voy a matar. No se mata. Dele lazo, vamos a ver. Hay un montón de mujeres y hombres chantajistas que, y hijos también. Me voy de la casa, pues. Ya me voy. Abre la puerta, hombre. Vamos a ver si es cierto. Y no voy a ir a vivir donde mí. Pastor, yo pensé que la Juanita me iba a cerrar la puerta, ¿no? Y me echó una patada, me dio una patada. Ahí que yo vengo. No, yo no. Yo no puedo, no me permiten en el edificio. Es ilegal. Bueno, sigamos. ¿Qué te puede provocar si te dejas mal influenciar por los derrotistas? Puedes ser tentado a cuestionar a Dios. Mire, que opine de la gente, que se queje de la gente es una cosa, pero no se meta con Dios. No se meta con Dios. Mire el versículo 3. ¿Y por qué aquí dice ahí? Nos trae Jehová echándole la culpa al Señor. ¿Cuántos acá estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios, a las mujeres, a nuestros hijos, por las cosas que nosotros andamos haciendo? ¿Cuántos andamos señalando? ¿Por qué no tienes la valentía y no te dejes influenciar? Y cuidado que estés cuestionando a Dios. Cuidado, y se lo digo con conocimiento de causa, porque hay cosas que nosotros no somos quien para cuestionar a Dios, porque lo permite. No somos quien. Guarda silencio ante Jehová, sí, espera en Él, dice la palabra. Tenga paciencia, sigue en este trayecto. Ten la confianza en Dios, la valentía y la certeza de que Dios es más grande y poderoso que cualquier problema en tu vida. ¿Qué te puede provocar si te dejas mal influenciar por los derrotistas? Valga la redundancia, hermano, se te vienen pensamientos de volver atrás. La persona derrotista, cuando influencia tu vida, te dan ganas de volver atrás, de retroceder. Quisiera hablar con aquellos que están queriendo volver a sus prácticas. Ya Dios ya te hizo el milagro de la liberación del alcoholismo. Dios ya te hizo el milagro de sanar tus heridas, de sanar tu mente. Pero por andar con esas personas perdedoras, estás cayendo en la tentación de querer volver atrás. ¿Qué no saliste de ahí? ¿Qué no venir de un lodo cenagoso? ¿Qué no derramaste lágrimas en esa condición y quiere volver ahí? Mira dónde te tiene Dios y mira hasta dónde te llevó el diablo. Mira, te acabó tu economía, te acabó tu salud, fuiste parte para acabarte tu familia y un montón de cosas, y ahora estás queriendo otra vez juntarte con esas personas, con esos perdedores. Miren el versículo 3 siempre. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra a caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿Qué viene ahí? ¿No sería mejor, qué dice? Miren la idea de estos. Estos le faltaban 20 para el peso, igual que está la par suya.
La solución es no irse de la iglesia. La solución es no irse de la casa. La solución no es que tires tu ministerio. La solución es que confíes en Dios y mejores tu vida. Esa es la solución. Pero hay algunos que les vienen unos pensamientos. La vez pasada, con la confianza de un hermano, me dice: pastor, tengo un problema en mi país y me voy a regresar. Y le digo: ¿y allá qué vas a ir a hacer, papá? ¿Y cuántos años tenés? Para gloria y honra del Señor, 47. ¿Y crees que vas a hallar trabajo? No, entonces quédate. ¿Qué vas a ir a hacer allá? Entonces algunos acá tienen unas ideas de retroceder. Perdóneme este dicho de los guatemaltecos: usted de Guatemala se va a ir a Guatepeor. ¿Quiere retroceder? Pastor, ¿y por qué? Hermano, yo tengo 20 y algo de años en la misma iglesia. Hermano, porque el Señor me ha enseñado, a través de las enseñanzas del pastor, a no seguir a perdedores, a no seguir ciegos. No, no, yo conozco el ministerio del Señor y la obra que Dios hace por medio del pastor general. No necesito retroceder. Entonces yo le invito a usted a que no se le vengan esos pensamientos de retroceso. Ha ganado mucho. Algunos acá: no, ya no voy a estudiar en el seminario, ya no me voy a inscribir para inglés. Hermano, hágalo. Hágalo, hombre, no retroceda. Bueno, ya los veo bien serios. ¿Todos queremos comer pupusas? Bueno, vamos a ver. Para ser parte de los planes de Dios, mire que hasta voy a dejar en dos mitades este sermón, hermano. Amén. No, lo terminamos, vamos a ver. Para ser parte de los planes de Dios hay cuatro requisitos. Si usted quiere ser parte de los planes de Dios, si no, se va a quedar en el desierto. A Dios lo va a cansar. No a mí, a Dios. Y Él te va a quitar. Te va a quitar todo. Porque Dios tiene límites. No confunda la misericordia de Dios con la tolerancia en Dios. Dios se cansa. Dios se cansa. Todo lo que usted quiera hacer y deshacer, y usted dice: nadie me ve, nadie supo, nadie nota. Un problema del pecador es que cree que nadie sabe las sinvergüenzadas que anda haciendo, o lo confundido de la mente que tiene. Porque hay uno, aquí no hay, gracias a Dios, pero no, es que, hermano, qué mente más rara la que tiene. Pero rara, rara. Pastor, yo por ratos me creo marciano. Es cierto. Pastor, yo siento que he encarnado a Madonna. No. Pastor, yo me siento Sofía Vergara. No, son demonios. Esos son demonios de otro nivel. Va, sigamos, hermano, mire. El punto es este, mire. Para ser parte de los planes de Dios, ay, me salgo, hombre. Número uno: creer que siempre tendrá algo mejor para tu vida. Para no salirte de los planes de Dios, tienes que creer que Él siempre va a tener algo mejor para tu vida. Nunca vas a comparar lo que Dios te tiene con lo que te tiene el mundo. Nunca. Haga de Jesús su único refugio, su única alternativa, porque Él siempre va a tener algo mejor para su vida. Dios es especialista para levantar al peor caído, para reconstruir cualquier cosa destruida por el hombre. Dios es especialista. Pero tienes que creer que siempre tendrá algo mejor para tu vida. Aunque el proceso sea difícil y complejo, aunque a tu alrededor existan personas que quieran hacer morir tu fe. Porque algunos, cuando la iglesia del Señor, en lugar de alegrarnos que viene un pecador a la iglesia, ¿qué hacemos? Mira quién viene, ve. En vez de alegrarnos,
juzgamos, criticamos. Pero en medio de todo eso, por favor, Dios tiene planes para usted. Mi Biblia, no sé la suya, dice: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios tiene algo para usted cuando la levante. Amén. ¿Qué va a pasar en un silencio de Dios por nuestros errores? Sí, pero créamelo, Dios tiene algo para usted. Número dos, para ser parte de los planes de Dios, el segundo requisito es anhelar ser de su agrado, o sea, agradarle a Dios. Mire el versículo 8, por favor. Si Jehová, ¿qué dice ahí? Se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Quién va a hacer el trabajo? Dios, no usted. ¿Quién va a hacer el trabajo? Dios. ¿Quién le va a llevar a ese hombre a su casa, hermana? Dios. Pastor, mire que voy a comprar lencería para provocarlo. No, hermanita, mejor ore. ¿Quién va a hacer? Dios. ¿Quién le va a abrir puertas para un crédito en este país? Dios. ¿Quién le va a dar estatus en este país? Dios. ¿Quién le va a dar una buena casa en este país? Dios. ¿Quién le va a dar dos vehículos en este país? Dios. Dos, uno para usted y uno para que se lo regale al pastor. Sigamos, hermano. Pues no le digo dos hombres porque me va a quedar uno a mí, no, no moleste. Tienes que anhelar de ser de su agrado. Cuatro cosas para ser de su agrado. Diga cambios, por favor. Si usted no cambia, Dios no va a mejorar su vida. Si usted no cambia, olvídese. El propósito de enmienda en todo cristiano es importante. Número dos, actitudes. Si usted no mejora su carácter, aquí a muchos lo que se lo acaba es el carácter, su mal temperamento, lo explosivos que son. Si usted no lo mejora, Dios no está haciendo de su agrado. Si no, ¿por qué dice la Biblia? ¿A quiénes le gusta a Dios? A los humildes. Número tres, anhelar ser de su agrado es agreguele esfuerzo a su cristianismo. Salga de la zona de la comodidad. ¿Me está oyendo? Apasiónese de Cristo. Yo admiro a muchos hermanos acá, familias que tal vez no tienen ni para un plato de comida y se vienen todos. Familias que viven a 60 millas de distancia desde Pomona y vienen amaneciendo con Dios. ¿Y vos dónde vivís? ¿Y vos? ¿Y vos? En Van Nuys, pastor. ¿Cuándo has venido? ¿Y querés agradar a Dios? Es que el esfuerzo es hacer algo más de lo normal. ¿Me estoy oyendo? Ese es el esfuerzo. Compartía yo con los de Jehová Rafa el domingo pasado. Que ¿cuántos son buenos madrugadores acá? Que antes de que cante el gallo, ustedes ya lo están levantando a él para que cante. Bueno. Y si decimos, aquí el primero a las 5, a mí no me cuesta porque se levanta temprano. Ah, ok. Pero entonces hablemos, los que se levantan temprano no sirven para desvelarse. A las 6 de la tarde andan buscando el palo de la escoba para subirse ahí y se aguardar. Y ya no, pues. Y no ven nada. Entonces, pero si hay algo por Dios que tenés que hacer, esforzarte. Y decir, hey, hoy que va a tener en la iglesia una media vigilia, a mí me hace daño el desvelo, pero yo prefiero una bendición con Jesucristo y someter este cuerpo. Ahí lo agradas a Dios, mira. Bendito sea el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Anhelar de su agrado, dijimos, tienen que haber cambios, actitudes, esfuerzo y por último confianza, hermano. Confíe en Dios, hombre. Él sabe cómo lleva su vida. Confíe en Dios. Jóvenes, no se adelanten. Esperen sus buenos tiempos, hombre. Hermano, no se separe. Hermano, persevere hasta el fin con esa cruz. Tenga confianza en Dios. Qué hermanitas que solo es ese ejemplo puedo poner yo.
pastor, mi hijo, mi hija anda en drogas, anda en malos pasos, y ya recibió a Cristo, sí, entonces solo doblemos rodillas y oremos que un día usted va a ver entrar por esa puerta al ser que usted quiere, rendido nuevamente a los pies de Jesucristo. Ese es el tener confianza. Estábamos con el pastor Carlos Navarro hace como 2 años. Estábamos a la par y me enseña su Biblia, abre su Biblia y me dice, este es Carlitos, me dice, mi hijo mayor. Oh, mire, pero según yo mostrándome la foto, y me la da al reverso y pone, había una escritura, decía, este día Carlitos llegó a decirme que se iba de mi casa, que estaba cansado de puro cristianismo. Y me dijo, esto lo guardo de recuerdo. Y pasó orando, y pasó orando, y pasó orando, pasó orando. Ni una llamada a él para su hijo, pura oración. Y un día en una predicación entra Carlitos por esa puerta, reconociendo que sin Dios él no es nada. Esperó en Dios. Tenga confianza, tenga confianza. Cristo y yo somos mayoría. Haga multitud con Jesús. Hermano, para ser parte de los planes de Dios, nunca le des lugar a la rebelión. Mire en el versículo 9. Por tanto, le dice Josué y Caleb, no seáis qué. Va, por favor, hagamos este ejercicio para que despierte el que está a la par suya. Dígale, por tanto, no seáis rebeldes, y hágale para acá. Ok, por tanto, no seáis rebeldes, y hágale para acá. Ok, y si puede para atrás, rebeldes. Para adelante no, porque me va a decir a mí, ¿ok? Nunca le dé lugar a la rebelión. No ponga resistencia. No se niegue a los planes de Dios. Si en los planes de Dios está que usted sea parte de nuestra iglesia, a donde quiera que se vaya, le van a dar una patada para que esté de nuevo aquí. Mire, si usted no sea rebelde, no se niegue a los planes de Dios. Si usted, tenemos este problema con algunos, pastor, yo quiero dar mi ministerio. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es de Dios o no? Ah, no sé. Entonces sos rebelde. Lo que pasa es que no aguantas la carga que no querés mejorar. Bueno, sigamos. Mire. Y número 4, para ser parte de los planes de Dios, nunca te dejes vencer por el miedo. Versículo 9, siempre dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni tengáis, ¿qué dice? Ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo, ¿qué dice? Y con nosotros, ¿quién está? Ah, pues. Nunca se deje vencer por el miedo. ¿Quién está con usted? ¿Quién ha prometido estar con usted toda la vida? Entonces, ¿cuál es el problema? La incertidumbre se vence con la esperanza en Dios. El miedo se vence con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos huérfanos, no estamos solos. En toda tristeza, en todo dolor, ahí está el Espíritu Santo para decirnos: no se desanime, iglesia, sigue esperando, que ustedes van de victoria en victoria. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la predicación, Señor. Ayúdanos a quitar el humor que no edifica. Un poquito menos de volumen, hermano. Atesorar la palabra. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.
escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.